Yo no confío en los sacerdotes tampoco. ¿No? No. Usted me inspiró mucha confianza. Por eso estoy aquí. Ay, bendito Pero Dios. la verdad, tuve una mala experiencia. No, pues yo también. ¿No Como has usted. escuchado? Sí. No, yo también tuve muchas malas experiencias con obispos, con sacerdotes, pero no con Dios. Dios siempre es fiel y siempre está conmigo y siempre va a estar conmigo. Dios es fiel y Dios no te desampara y no te va a desamparar. Eres muy bonita, Rocío. Gracias, Sí. padre. Eres muy Gracias. bonita. Y Muy me da bella. mucho ánimo. ¿Ah? Me da mucho ánimo. Dilo. Mucho. Me da mucho ánimo. No sé, sus palabras, sus mensajes que da. Yo cuando me siento triste, yo busco en TikTok, busco en Facebook y miro los mensajes que usted. A veces hasta me río sola. ¿Oh, sí? Sí. Ay, qué bien. Pero sí. Sabes, tú eres muy maltratada, eres una mujer muy maltratada. Y cuando los niños son maltratados, todos los psicólogos y psiquiatras recomiendan algo que se llama la risoterapia. Por eso yo practico la risoterapia, Lo he ¿sabes? escuchado en sus videos. ¿Sabes que tuve yo ayer la misa de sanación? Ayer tuve yo la misa de sanación y liberación. Y en la misa de sanación siempre digo yo que la gente se tiene que poner su mano en la parte de su cuerpo donde ocupan experimentar la sanación. Y enfrente de mí estaba una pareja de dos viejitos. Y el viejito se pone su mano ahí, no abajo, no, se pone su mano ahí. No, cuando yo dije que ocupan, no, si ocupan ser sanados, ahí donde ocupan la sanación, pongan su mano. Y él se puso la mano ahí en su partecita. Y la viejita, su esposa, le hace así. ¡Viejo! Le dice. Es misa de sanación, no de resurrección. ¿Qué piensas? ¿Qué le dijo ella? Le dice, viejo, es misa de sanación, no de resurrección. No, y luego, ustedes saben, ¿no? Que siempre tengo yo la costumbre de bendecir a todas las mujeres embarazadas. Entonces puse yo la mano así en una que parecía embarazada. No, ahí le pongo la mano. Y ella me dice, padre, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, ay, pues quiero bendecir tu bebé. Y ella me dice, ¿cuál bebé? Y yo, ay, trágame tierra. Trágame tierra. No, era bien panzona.